Hello everybody and welcome to the English course level 1. Remember that this course belongs to the program Vamos para la Universidad. Okay? So I'm very happy to be with you in this session. Remember that the purpose of this session, of this course, is to learn and to enjoy while we learn how to speak and to write English, right? Recordemos entonces que el objetivo de este programa es aprender inglés mientras disfrutamos y compartimos con cada uno de ustedes que está en diferentes municipios del departamento de Antioquia. I want to say hello to some students and institutions that are connected with us in this moment. For example, we have Institución Educativa Normal from Amagá. We have the Group B. Welcome to the session. We have Institución Educativa Francisco Abel Gallego. We have Normal Amagá Group 1. We have Institución Educativa F. Gómez. And we have some students that they study in the Institución Educativa José María Bernal in Caldas, but they don't have class in this moment. So they are connected from their houses. So we have, for example, Ricardo. We have, for example, Luis Cardona. We have Sánchez Ramírez and Muñoz Valle. Okay, entonces, un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a los estudiantes que están conectados, a las instituciones, a los profes. Y también quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a las instituciones educativas que no están conectadas con nosotros en este momento, pero que nos ven en diferido. Son varias instituciones las que nos, pues, trabajamos con ellos de esa manera. Por ejemplo, Institución Educativa Atanasio Girardot from Girardota, Institución Educativa Guillermo Aguilar from Yolombó, Institución Educativa Santa Rosa de Lima from Giraldo. Tenemos la Institución Educativa La Esmeralda from El Bagre, Institución Educativa Colombia from Carepa, Institución Educativa Cecilia Duque de Duque from Abejorral, and Institución Educativa Gabriela Mistral from Copacabana. Okay, so un fuerte saludo para cada uno de ustedes and let's start the session. Okay? So I just want to remind you that we are in the unit number 2, right? Recuerden entonces que estamos en nuestra semana número 2 and today we are going to start the week number 2, right? ¿Qué vamos a hacer en esta semana? We are going to describe significant others. Entonces miren pues que la idea es seguir repasando todo lo que hemos venido estudiando. Estamos hablando de la familia, ¿cierto? Hemos estado hablando de los significant ones. Recordemos que hemos estado hablando de las rutinas, ¿cierto? De los hobbies, de cositas así. Entonces, esta semana vamos a hablar de cómo hacemos la descripción de mis significant others. Bueno, aprovecho para saludar a la institución educativa Las Delicias que se está conectando con nosotros en este momento. Welcome to the session. And remember that the idea is to participate in the chat, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a trabajar un objetivo. Remember that objetivo lo decimos goals en inglés, ¿cierto? The goals of this week es comprender información acerca de la apariencia física y la personalidad de otros, ¿ok? Entonces, miren que seguimos hablando de physical appearance and personality. Reconocer la forma de realizar comparaciones en inglés. So we are going to talk about comparatives, right? And vamos a otro objetivo es familiarizarte con las estructuras y el vocabulario para dar información acerca de la apariencia física y la personalidad de otros. Entonces, la idea es describir a otras personas, tanto física como en la parte de la personalidad. Y luego un objetivo que está muy relacionado con la actividad guiada es expresar de manera escrita la apariencia física y personalidad de otros. So, these are the goals, right? Ahí tenemos los objetivos. Miren que son objetivos que se han venido trabajando desde nuestra primera unidad, ¿cierto? So, in this session, remember that this is the session number 1. I want to ask you about what do you think that we need to describe people? Do you remember?
What do we need to describe people? What do we need? ¿Qué necesitamos para describir las personas? Okay, we describe the appearance, ¿cierto? Describimos la apariencia. Very good, normal, amaga. We have here something that we call adjectives, right? Very good. Yes, it's true. Adjetivos son esas palabritas que nos dicen algo, ¿cierto? Que nos dan información. En este caso es como describir algunas cosas. Por ejemplo, here we have, let's say, this one. What do you remember? Do you identify this adjective? Do you know what does it mean? Okay, short, very good. Pequeño, una persona bajita, ¿cierto? De estatura. So, exactly. We have, for example, tall. Right? Entonces, mira que short nos está diciendo algo o de alguien, ¿cierto? En este caso, tall, digamos que the teacher is tall. El profesor es alto. Entonces, mire que esta palabrita nos está diciendo cómo es el profesor. Esos son los adjetivos. Very good. We have ugly, ¿cierto? En este caso, no creo que estén hablando del profesor con ugly, right? Okay. We have, for example, fat. That is right, fat. Okay. We have thin. Right. Thin. You see? Thin and fat. Okay. Bueno, entonces, recuerden que estos adjetivos, o sea, estas palabritas, son las que utilizamos para describir a las personas. ¿Cierto? Muy bien. Let's continue because we are going to watch a video. Okay. So we are going to watch a video. Please pay attention to these questions. Okay. We are going to watch the video and then you are going to discuss, to share the information with your classmate. Okay, it's clear. Is it clear? Yes? Right? So let's go. I'm going to show you the video and then I'm going to ask you some questions. Okay, so here we go. Fernanda is happy, she has black hair, she's beautiful, she smiles all the time, she has black eyes, she's wearing a red blouse, and she has straight long hair. Daniel is an intelligent person. He has long black hair, he loves smiling, he is responsible, he's wearing a blue and yellow shirt, and he has big eyes. Jose is very clever. He has small brown eyes. He has short hair. He wears glasses. He is wearing a green shirt and he's very organized. Juan Pablo is tall. He has curly long hair. He is wearing a turquoise shirt. He has black eyes, big ears, and a little beard. He is very messy. Okay, very good. Por aquí nos están compartiendo algunas oraciones. Daniela is a happy person. Okay, very good. So, for the first question, how many characters are described in the video? How many? Okay, they say 4, right? 4 people are being described
in the video. Okay? Yes. Okay, not another possibility. We have another question. What does she describe about them? Categories. ¿Qué describe this girl? What is the information that the girl gives us about the characters? Right? ¿Qué información? ¿Qué categorías? ¿Recuerdan esas palabras? Las categorías que utilizamos para describir a las personas. Por allá en la unidad número 1. Que hablaban del body, the hair, the face. Ok, very good. Francisco del Gallego nos escribe los nombres, ¿cierto? They are describing 4 people. Daniela, José, Juan Pablo. And what is the other? Daniela, José, Juan Pablo and Fernanda. Very good. 4 people. Ah, sorry, Daniel, right? It's not Daniela, but Daniel. Daniel, José, Juan Pablo, and Fernanda. 4 people. Very good. So, what are the categories? Do you remember the categories? Or do you need to watch the video again and to pay attention to the categories? Please tell me in the chat. Okay, so, I'm going to play the video again, right? And so, please pay attention to the categories. Recuerden, presten atención a las categorías, right? Bueno, entonces, here we go to watch the video again. Fernanda is happy, she has black hair. She's beautiful, she smiles all the time. She has black eyes. She's wearing a red blouse and she has straight long hair. Daniel is an intelligent person. He has long black hair. He loves smiling, he is responsible. He's wearing a blue and yellow shirt and he has big eyes. Jose is very clever, he has small brown eyes, he has short hair, he wears glasses, he is wearing a green shirt and he is very organized. Juan Pablo is tall, he has curly long hair, he is wearing a turquoise shirt, he has black eyes, big ears and a little beard. He is very messy. Okay, I'm going to open this one. Okay. Personality. Right, personality. Well, qualities. Personality, we have positive and negative, right? Very good. Appearance. I think it's like this, appearance, right? Pero de esa, por ejemplo, de esa apariencia, for example, they talk about the body, right? The body, what else? The body, the hair, right? Maybe the face, specifically the eyes. Okay, very good, like the look. The clothes, they also describe the clothes, very good. Que no lo hemos trabajado nosotros como tal, sí, también ellos incluyen la parte de la ropa, okay? So, very good. Now we are going to go back. We are going to go back and we are going to do something. We are going to write the name of the characters in this table, right? Something about the appearance
and something about the personality. Okay? So, do you remember what is the first character that the girl described? Okay, very good. We have Fernanda. Something about the appearance that you remember. Please help me. Okay, we have new people connected in the session. We have Susana and other people that I don't have the name. Welcome to the session and let's try to participate. Okay, she's happy. She is happy. Very good. She has straight long hair. Straight, long hair. Okay. She's beautiful. Very good. Remember beautiful? How do you spell that? Beautiful. Okay. Exactly, beautiful. Very good. Yes, beautiful. Okay, we have here, she have black hair. Remember, very good sentence, but remember that we have here, she has, very good. She has black hair. Okay, she has black hair. Okay, what about the second character? Do you remember? Okay, she's wearing a red blouse. Very good. Right? I'm not sure about is. I think it's like this. Please, if you have the opportunity, check on the dictionary about this blouse. I'm not sure. Okay. Daniel is the second character. Daniel, right? Daniel has big eyes. Big eyes. Very good. We have a very good participation from Francisco El Gallego and Las Delicias. Daniel has long hair. Very good. And is clever. Very good. Okay, Muñoz. Thank you. So remember it's blues, right? So we have clever. Very good. Daniel has big eyes. Daniel is clever. Very good. Do you remember something else? What else? Okay, I'm waiting for your answer. Okay, what is clever? Do you know what is clever? Okay, it's like intelligent, yes, or smart. Very good. Clever is kind of synonym. For example, intelligent, well, in Spanish, inteligente, but clever is something like listo, right? But you see, it's a synonym. You can use intelligent, clever, or smart. Okay, very good. Thank you, Institución Educativa Las Delicias, for sharing with us. So, what is the next character? Do you remember the name? Jose, very good. Jose wears glasses. Very good. Jose wears glasses. He has curly
hair. Curly hair. Right, very good. He's organized. Jose used a green shirt. Okay, let me say something. Cuando vamos a hablar de llevar ropa, ¿cierto? De prendas, implementos que uno se puede quitar, se puede poner, lo mismo con la camisa. Entonces vamos a utilizar este verbo que es un poco más apropiado, ¿cierto? Que es más apropiado para esa expresión, ¿cierto? Nosotros en español lo utilizamos con usar, ¿cierto? Ah, él está usando una camiseta gris. En inglés vamos a utilizar este verbo, to wear, que es como llevar puesto. Ok. Very good. Short hair, right? Recuerden que en inglés primero decimos el adjetivo y después decimos el sustantivo. We have here responsible. Responsible. Okay. Yes, responsible. And what is the last character? Do you remember the name? Okay, yes. Is Juan Pablo, right? Juan Pablo. So, what can you say about Juan Pablo? What information? Okay, he has a beard, appearance. Yes. He's messy. Okay. Beard. Tall. He is tall. He has a beard. Something like in here, right? He's messy. Very good. Okay. What else? Do you remember something else? Yes, a small. Small bird. Remember that. Recuerden que primero el adjetivo, ¿cierto? He's tall. Very good. Okay. Very good participation. Your listening ability, your listening skills is good. Okay. So, now, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué tantas cosas fueron las que entendimos de este audio. So we are going to read the information, right? Esto que está escrito aquí fue lo mismo que escuchamos en el listening ahora, right? So we have, okay, we have, I want to say hello to Institución Educativa Colombia. I think it's from Carepa. We have the participant is Santiago Vergara. I don't know if the teacher or the is a student. We have new people connected with us in this moment. Christian, Juan Esteban, Evelyn, Santiago. Welcome to the session and try to participate. Okay? So, here we have. She's happy. She smiles all the time. She has black eyes. Miren, Fernanda, teníamos por acá black eyes. She has black straight long hair. She's beautiful and she's wearing a red blouse. Very good. Muy bien, entendimos mucho de lo que del audio, ¿cierto? Acerca de Fernanda. Bueno, yo quisiera intentar algo si las instituciones tienen en ese momento micrófono y alguna quiere leer alguno de los párrafos que están aquí, podemos intentarlo, ¿ok? Para que no sea todo el tiempo, ¿cierto? Que me estén escuchando a mí, sino que también ustedes se animen a intentar hacer la lectura del párrafo. Ok, so this is about Fernanda. ¿Cómo les fue con lo de Fernanda? ¿Sí está? ¿Sí entendimos lo que nos estaban diciendo? Yes or not? Ok, very good.
Now we continue. Who is the next character? Do you remember the name? Okay, Fernanda. It's Fernanda, okay. So this is Fernanda, right? This is Fernanda. Very good. And the next is Daniel, maybe. Okay. He is an intelligent person, right? He is an intelligent person. He has black long hair. He is wearing a blue and yellow shirt. Okay, hello to all the students. We have Camilo, Valentina from Institución Educativa Colombia in Carepa, right? Very good to be with you today. Normalmente ustedes nos ven por diferido, pero muy bueno que se pudieron conectar a la sesión en vivo. So, welcome to the session and try to participate. Tratemos de participar en el chat, de estar pendientes, de arriesgarnos. La idea de estas sesiones es esta, ¿cierto? Que aprendamos. ¿Y cómo aprendemos inglés? Practicando y arriesgándonos. So, we continue talking about Daniel. He loves smiling and he is responsible. Right? Okay, Colombia in Bello. Okay, very good. So, he is responsible. Right? So, this is the information about Daniel. Bueno, entonces cada uno va mirando si de pronto toma apuntes del audio, qué tanto entendió, qué tanto escuchó, qué cosas tenía buenas y qué cosas le hizo falta mejorar. Oh my goodness, it's Institución Educativa Colombia en Girardota. Ok, very good. Lo que pasa es que también tenemos una Institución Educativa Colombia que está ubicada en Carepa. So, now we are going to continue with Jose. Right? So this is the information about Jose. He has small eyes. He has brown short hair. Okay. He wears glasses. This one, right? He wears glasses. He is wearing a green shirt. Okay, hello Institución Educativa Colombia. Nice to be with you in the session. Okay, so you are in, please tell me if you are located in Girardota, Bello, or Carepa, because I'm kind of confused. So let's continue here. He's wearing a green shirt. He's very clever. He's very organized. Okay, ya tenemos la claridad. Institución Educativa Colombia in Girardota. Welcome to the session. Okay, so let's join, let's engage with the participation. So, is clear this information? Is clear, or do you have questions? The vocabulary is good, it's okay, no questions. And I want to say hello also to Institución Educativa Marco Fidel Suárez in Caucasia. Welcome to the session. Okay, no questions. So, very good. Now, what about this? Do you remember the name? Juan Pablo, right? So, alguna institución se anima a leerlo. Les activamos el micrófono para que nos compartan la lectura de esta descripción. Vamos a ver si de pronto alguna se anima. Y si no, continuamos por acá. Ok, Francisco Abel Gallego, vamos a intentarlo. Ok. Listo, ya les acabo de activar el micrófono. Intentemos a ver si nos funciona y si no, continuamos con la lectura. So, please, activen el micrófono ustedes allá. Ok, did you listen? Did you listen? Yes, ya vamos a hablar. Very good. Very good, yes. So, could you please read the description? He has curling long hair. He black eyes. He has big ears. He has a big beard. He is tall. He is wearing a turquoise shirt. He is messy. Okay, very good.
Ok, ahí les activé el micrófono para que no tengamos retroalimentación, ¿ok? Very good. I want to say thank you. Muy buena participación. La idea es que si podemos seguir haciendo eso con las otras instituciones, lo intentemos, ¿ok? La idea es que todos podamos participar. Ok, very good. He has curly long hair. He has black eyes. He has big ears. He has a little beard. He's tall. He's wearing a turquoise shirt. He's messy. Okay. Ah, okay. Thank you for informing us. Don't worry about that. People from Institución Educativa Colombia. It's good. So let's continue with the activity. Okay, so as you can read here, well done. Good job. Okay? Good job. Now we are going to continue. Now, miren, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya escuchamos la descripción de esas cuatro personas, ¿cierto? De estos cuatro personajes. Ahora les voy a hacer una pregunta. Can you describe me? Can you describe me? Okay, so let's do it. Vamos compartiendo ahí en el chat. Yo voy colocando acá en el tablerito, okay? So give me ideas, give me sentences, share sentences in the chat, and I'm going to write on the screen. Okay, try to describe me, like 5 or maximum 10 sentences. Okay. You are tall. Very good. You. Yes, very good. You wear glasses. Okay. Your hair is black. Your hair is black. Okay, I have a little beard. A little beard. Okay. Your shirt is, bueno, ustedes la ven azul, pero aquí es un poquito gris, ¿cierto? Pero vamos a ponerla blue. Very good. Okay, very good. The shirt is blue. Okay, yes, I am tall. Okay, I am in UDA, at UDA, right? Very good. I am at UDA. The teacher is tall. He has big nose, big eyes. He has a nice watch, maybe. He has black glasses. He wears a blue shirt. Okay, very good. Very good description. Okay, some of you say you are intelligent. Okay, but you are also intelligent. Thank you. So, okay, I am teacher. Very good. You are teacher. You are our teacher. Yes, very good. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me van a dar información, me van a describir, porque yo no conozco a los profes que nos acompañan en este programa. Entonces me van a dar información sobre ellos y yo la voy a compartir acá en el tablerito. Entonces vamos a escribir un profesor, a ver una institución que nos empiece a describir y yo voy escribiendo acá. Ok, so please describe your teachers. Ok, your teachers. Okay. My teacher is short. She can speak in English. Very good. She can speak English. Okay. Bueno, por aquí tenemos información de muchos profes. A ver, tenemos
My t-shirt is short. My t-shirt wears glasses. Okay. He has pink shirt. Very good. Por aquí teníamos he's handsome. Okay, very good. Okay, we have my t-shirt is tall and skinny. Tenemos otro profe acá. My t-shirt is tall and skinny. Very good. Okay, here we have my t-shirt is Julius. He wears a blue shirt. She has short hair. She has brown eyes. Very good. My t-shirt is happy. Very nice. My t-shirt is beautiful. She is intelligent. She is short. She has... Okay, también tenemos acá. My t-shirt is very responsible. She is tall. She has beard. ¿Cierto? Tiene barba. He has brown eyes. He is funny. Very good. So we can say, for example, she wears a red shirt. Okay. Very good. We have institución educativa Las Delicias is typing. Vamos a ver qué nos dicen. Okay, what else? What other description? He has black hair. He has black hair. She's a nice person. Very positive descriptions. Okay, I'm very happy. I'm very happy to read that description. Me siento muy feliz de leer esa descripción que hacen de los profes, que son nice person, right? Intelligent, funny. Okay, very good. Let's continue with the presentation. So, let's move. Very good participation. Okay, por aquí nos están compartiendo más. She wears blue jean. She wears blue jean. Okay, very good. Okay. Very good. Well done again. I'm very happy because you participate a lot in the chat. So now we are going to do this activity. This activity is a matching worksheet. ¿Cierto? Vamos a hacer una actividad de matching. A ver, ¿cómo lo diríamos en español? De unir palabritas según correspondan, ¿cierto? We are going to match the adjectives to their opposites. Okay? To the opposite. For example, if I have tall, what is the opposite? Who can tell me? What is the opposite? Very good. We have short. Right? So that is what we are going to do in the next activity. For example, we have big. Les recuerdo que esta actividad la tenemos también en la plataforma para que ustedes puedan ingresar ahí y la puedan hacer directamente. Vamos a hacerla acá nosotros rápidamente en esta pantallita. Okay? Okay, so big, what is the opposite? What do you think? What is the opposite? Aquí tenemos este. Okay. Very good. Small, right? Very good. This one, long, what is the opposite? Short, very good. Short, right? Quiet, what is quiet? From this one, very good, noisy. Is clear? Si en algún momento no está clara alguna de las palabras, escribir en el chat, que yo estoy seguro que las otras instituciones, los otros estudiantes pueden conocer la palabra.
Okay, thin, fat, okay, very good. Young, we have old, right, very good. Beautiful, we have ugly, right. Curly, okay, what is quiet? What is quiet? Who can tell me, please? Vamos, no nos vamos a ir tan rápido porque por acá tenemos una pregunta de what is quiet. Exactly. Ese quiet es una persona que es calmada, que es muy quieta. Por eso cuando las personas se están moviendo, están haciendo mucho desorden, mucho ruido, uno la orden que les da para que se quede quieto es be quiet. O sea, quédese quieto, be quiet, cálmese, relax. Okay. And noisy is the opposite. Noisy es una persona ruidosa, ¿cierto? Que hace mucho ruido, que genera mucho ruido. Very good. Noisy. Now we have curly. Straight. Yeah. Very good. Hello, Camila. Let's participate. Straight. Okay. O keep silent es una forma más polite, ¿cierto? Más educada. Keep silent, como en silencio. Pero cuando ya están demasiado, que ya a uno se le sale se le acaba la paciencia. Be quiet. Ok, very good. Good. Bad. Very good. Stupid. Stupid, we have. Clever or intelligent. In this case we have clever. Okay. Heavy. Heavy. Light. Yes, very good. Ese light es algo liviano, algo ligero. Lo que pasa es que este heavy es pesado. Y ese light tiene muchos significados. Puede ser light, de luz. ¿Cierto? Es otra cosa, light es algo liviano. Por eso muchas veces nosotros traemos palabras del inglés al español. Al comerse algo liviano, que sea light, right? Okay, very good. So, we are done, right? Entonces miren que aquí tenemos vocabulario, adjetivos con su opuesto. Very good. Today we have a lot of participation because we have the student from Institución Educativa Colombia. Welcome to the session to all of you. Let's continue. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Now we have to complete this chart, right? We have to complete that chart. So here we have the same words. Tenemos las mismas palabras que teníamos ahora, ¿cierto? Now we have to complete the chart y luego vamos a incluir un sustantivo. Un sustantivo que podamos relacionar con esos. Ok, por aquí nos preguntan, what is straight? It's different to curly, right? We are talking about the hair. Remember that curly, yes, curly, right, and straight, pues tenemos que curly es crespo, rizado, y straight, cabello liso, okay, very good, yes, that's the definition of straight. So, for example, here we have big and small. Big and small. ¿Qué sustantivo podemos utilizar? Eyes. Podemos decir big eyes or small eyes. Ok. Very good. Long hair. ¿Y cuál otro podríamos colocar acá? Short hair. Very good. This one. Quiet. Noisy.
Okay. Yes, person. Podemos decir a quiet person, una persona calmada, or a noisy person, a person that is all the time talking and talking and talking. Right? What about this? Thin, very good. Fat, with the body. Cuando hablamos del cuerpo, podemos decir thin or fat. What about this one? Thin, sorry, young, old. Very good. Young, old, person. I think yes, because the video is not playing again. Okay? So, beautiful, ugly. Yes, very good. Curly. Beautiful con ugly, very good. Curly. What about curly? Hair. Yes, very good. Good, bad, very good. Stupid, clever. What do you think? ¿Con cuál lo podríamos utilizar? Person. Yes. Yes, person. And heavy. With light. Yes, very good. Now, here we have the correct. Aquí tenemos las respuestas. Okay. Very good. Very good participation. So you see that we have the opposites. Y tenemos un sustantivo. Recuerden que siempre, la mayoría de ocasiones, los adjetivos van acompañados de esos sustantivos y van antes de. Por ejemplo, si queremos decir ojos grandes, no decimos eyes big, decimos big eyes. Es un poco como muchas veces, muchos estudiantes me dicen, profe, eso es como hablar al revés en el español, ¿cierto? Porque nosotros decimos ojos grandes y ellos dicen, en inglés se dice grandes ojos. Ok. So, it's clear this. Miren que por eso lo colocamos acá de último, porque lo último que aparece en inglés es el sustantivo. Lo primero es el adjetivo. Ok. Welcome, Christian, to the session. So, let's continue over here. Making comparisons. Making comparisons. Miren que por aquí hay algo muy interesante. Por aquí hay algo muy interesante. Voy a mostrarles por acá en la pantalla, ¿cierto? Ajá, por ahí algunos ya me están escribiendo ER. Exacto. Miren que por ahí les subrayé unas palabritas o unas letras que hacen parte de una palabra. Exacto. Y por aquí ya me están compartiendo mucha información en el chat y está muy bien. Entonces, recuerden que estamos hablando de comparaciones, ¿cierto? De comparativos, para comparar que algo es más que otro o que algo es menos que otro. Por aquí nos dicen, si la palabra es grande, es larga, agregamos el more. Si no, por aquí aparece el er. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la mochila, por aquí aparece el dan. En la mochila tenemos un recurso, un archivo que es muy útil porque nos va a ayudar a comprender un poquito esto de los comparativos. Entonces voy a mostrárselas acá en la pantalla y ya les voy a explicar un poquito más sobre los comparativos. Entonces dice, mochila, comparaciones en inglés. ¿Cómo realizar comparaciones en inglés? Cuando se hacen comparaciones en inglés, el adjetivo
o el adverbio adoptan una estructura según su longitud fonética. Entonces ahí tenemos, cuando recuerden cuando los profes muchas veces nos dicen, vea, si es largo, póngale more, si es cortico, póngale er al final, ¿cierto? Entonces todo depende de su longitud fonética. Mucho cuidado, fonética. Ya les voy a explicar por qué la importancia de esta palabrita fonética. Entonces dice, así, los adjetivos de una sílaba añaden el sufijo er más la partícula dan, mientras que los adjetivos más largos van con more, ¿cierto? Antes del adjetivo, y luego le ponemos el dan después del adjetivo. Entonces vamos a tener aquí unos ejemplos. Miren que este es el adjetivo elegant, right? Elegant. Yes, could be Muñoz. Que entonces tenemos elegant, yes, elegant. Tiene más de una sílaba, ¿cierto? Tiene en realidad tres sílabas. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el more antes del adjetivo y el than después del adjetivo. Entonces, digamos que vamos a hacer una comparación. Digamos que Daniel es más elegante que Carlos. Entonces, ¿cómo lo decimos? Daniel es más elegante que Carlos. Okay, you are typing, very good. Yes, that's right. He's more elegant than, very good. Daniel is more elegant than. Ok, entonces vea que esto es lo que estábamos hablando acá arriba ahorita, específicamente esta partecita. Muy bien, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a seguir por acá. Obviamente, cuando estamos haciendo comparaciones, podemos decir más, pero también podemos decir menos. Y para hablar del menos, utilizamos esta palabrita, ¿cierto? Less. Si queremos decir, por ejemplo, que Daniel es menos elegante que Carlos, no decimos more, sino que decimos less. Okay, hello to the student, hello Sonia. Yes, less. Muy bien. Listo, entonces, aquí tenemos un ejemplo de los adjetivos que son largos. Nos salimos muy fácil porque le ponemos el more adelante y el than después, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los que son corticos? Por ejemplo, aquí están. Fast. ¿Qué tal si decimos, por ejemplo, que Carlos es más rápido que Daniel? ¿Cómo quedaría eso por aquí? A ver. Exactly. Carlos is faster. Muy bien. Is faster than Daniel. Entonces miren que es cuando colocamos esto acá. Very good. Carlos is faster than Daniel. Very good participation. Cuando colocamos esto acá, ya no hay necesidad de poner more. ¿Cierto? Mucho cuidado con eso porque eso es un error que es muy frecuente cuando estamos aprendiendo este tema de los comparativos, que decimos Carlos is more faster. No, recuerden que ya tenemos esta ER al final de fast,
Entonces ya no necesitamos ponerse, no necesitamos ponerle el more. Bueno, este ejemplo ya es con adverbios. Por ejemplo, ellos ríen menos frecuentemente que nosotros, con menos frecuencia que nosotros. Aquí no estamos utilizando específicamente el adjetivo, ¿cierto? Vamos entonces a pasar a este ejemplo. París is older than New York. París is older than New York. You see? Old es cortico, le ponemos la ER. Exactly. Jack is a better student than John. Entonces voy a abrir aquí el tablero para que hablemos de un poquito de estos. Adjetivos. Entonces recuerden, van a terminar de ver estos ejemplos en la mochila, en el espacio de recurso. Entran en la mochila, unidad 2, semana 2, y ahí encuentran esto sobre comparativos, comparaciones en inglés. Voy entonces a irme acá al tablero para hablar un poquito de esto. Entonces decimos que tenemos adjetivos cortos, ¿cierto? Y tenemos los large. Y también tenemos otros que son los irregulares. Right? Vamos a cerrar aquí. Los irregular. Right? Entonces, tenemos por ejemplo acá. Tall. Fat. Thin. Big. Right? Okay. Short. Fast. Tiny. Very good. Yo creo que los tiny ya está en forma modificada. Tiny. Ugly. Ugly. Okay. So, large. Algunos ejemplos en adjetivos largos que me compartan por acá en el chat para podérselos compartir a los demás. Beautiful. Intelligent. Intelligent. Okay, we have stupid, handsome. Okay. Talkative. Okay, very good. And okay, let's expensive. Y pongamos acá este que me acordé con expensive. Pongamos cheap. Y unos irregulares que ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, este. Very good. Good. Bad. Yes, very good. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, y voy a colocar por aquí este para que miremos algo que pasa con ellos. Here. Entonces, cuando son corticos, ¿qué hacemos? Ponemos ER.
¿Qué pasa? Cuando terminan con lo, a ver, como ustedes lo llaman, el sanduchito, es decir, que es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué hacemos? Le duplicamos la última consonante y le ponemos la ER. Yes, very good. Por ejemplo, aquí también. Right? Very good. Big. Yes, bigger. Pero ya short, no, porque no termina en consonante, vocal, consonante. Simplemente le ponemos exact. Fast. Faster. Ugly. What about ugly and happy? Muy bien, cuando terminan en una Y, ¿cierto? En esta Y, y antes hay una consonante como esta, entonces le quitamos la Y y ponemos la I latina y la IR. Y aquí también, happier. Ok, very good. Y le está cheaper. Right? Cheaper. Muy bien. Más barato. Recuerden que estos siempre van con el dan. Los cortos, recuerden que a estos que tenemos la ER, no le ponemos more, ¿cierto? A estos no les ponemos more. Ahora venimos con los largos. A estos sí les ponemos more, ¿cierto? Y se lo ponemos antes del adjetivo. ¿Cierto? More. Ok. O less. ¿Cierto? Muy bien. Y después le ponemos el than. Entonces, muy sencillos. Cuando son así largos, simplemente le ponemos more, el adjetivo y el than. ¿Cierto? Por ejemplo, more expensive than. More talkative. More handsome. More stupid. More intelligent. More beautiful than. ¿Ok? Y estos cambian. Exactly. Very good question. What about the irregulars? Yes. Good. Better. Bad. What about bad? ¿Ok? Do you remember? What is the comparative of bad? Yes, is worse. A ver, por aquí me están escribiendo unas palabritas que esas ya son los superlativos, ¿cierto? Esos son los superlativos, entonces tenemos, vea. Por ejemplo, la primera, algo es bueno, ¿cierto? Yo puedo decir mejor, entonces por decir algo, el carro es mejor que la moto. O jugar fútbol es mejor que caminar. Ahí estoy diciendo comparaciones, que esto es mejor que esto. Pero cuando hablamos de estas, best es lo mejor, o sea, lo mejor de todo. Y estos ya son los superlativos. Este ya es otro temita que también vamos a ir viendo un poquito, ¿cierto? Más adelante. Por ahora estamos en comparativos. Cuando yo comparo una cosa con otra. Para good decimos better. Para bad decimos worse. ¿Cierto? Y best es el mejor de todos. Por ejemplo, uno dice my best friend. Mi mejor amigo, o sea, del grupo de mis amigos, el best, el mejor, es tal persona. ¿Ok?
Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Recuerden que queda en la plataforma para que entren a la parte de la mochila y repasen estos comparativos, esta forma de escribir los comparativos. Vamos a saltarnos esta actividad. La idea es que ustedes deben escribir oraciones, ¿cierto? Deben escribir oraciones haciendo comparativas. Oraciones de las personas que ustedes conozcan, de su papá con su mamá, del hermano con el primo, de usted con el primo, con el vecino, etcétera, etcétera. Entonces, esta actividad la van a realizar en la plataforma. Right, yes. For example, Luis' mother is taller than Claudia's father. La mamá de Luis es más alta que el papá de Claudia. Yo voy a colocar aquí un ejemplo para que ustedes lo miren. My mother is taller than my aunt, right? Mi mamá es más alta que mi tía. It's clear? So you are going to write sentences following this structure. Okay, so here you have. Aquí tienen la instrucción. Recuerden que eso está en la plataforma para que lo puedan realizar. Okay, let's continue because we have the actividad guiada. Por aquí nos comparten. Carlitos' mom is fatter than my mom. Very good sentence. La mamá de Carlitos es más gorda que mi mamá. Okay. So, what is the activity? Aquí tenemos la actividad guiada, que es la que van a realizar con los profes allá en el aula. Ustedes van a mirar esta imagen. Recuerdan la descripción que escuchamos acerca de Fernanda y que también la leímos. Entonces, lo que ustedes van a hacer es seleccionar, ¿cierto? Marcar las oraciones que corresponden a la descripción de esta persona. For example, she has black hair. Si corresponde a ella, la chulean, ¿cierto? La marcan. Pueden marcar una o pueden marcar más oraciones. Por ejemplo, he's wearing a turquoise shirt. Esa corresponde a esta persona que estamos describiendo, ¿cierto? Entonces ustedes buscan cuál es la que corresponde a esta persona y la seleccionan. Aquí aparece la de Fernanda, ¿cierto? La de este otro personaje. This character. And finally, this character. ¿Ok? So remember, van a practicar escritura de oraciones en comparativos, ¿cierto? Pueden entrar a la mochila, a la sección del material que tenemos para la semana 2, la de comparativos. Y también tienen pendiente esta actividad que la pueden realizar en la plataforma. Esta sería la actividad guiada. Es mirar la persona, recordar lo que leímos sobre ellos y seleccionar las correctas. ¿Ok? So, and that's all for today. Well, I want to say thank you to all of you. Quiero agradecer a todas las instituciones que estuvieron conectadas con nosotros en esta sesión. Remember that my name is Carlos Danilo Restrepo Méndez, and this is the English course level 1. I want to say thank you to Institución Educativa Francisco Abel Gallego, Institución Educativa Las Delicias, Institución Educativa F. Gómez. We have also Institución Educativa Colombia. We have Normal Group B. We have also Normal Amaga Group 1. We have Institución Educativa Marco Fidel Suárez from Caucasia. La Institución Educativa F. Gómez. Yes. Las Delicias, que a veces se nos desconectan por problemas con el internet. Aquí las tenemos, Las Delicias, F. Gómez. We have also the students from Institución Educativa José María Bernal
and the students from Institución Educativa Colombia that today are connected from their houses. I want to say also thank you to Institución Educativa Tanasio Girardot from Girardota, Institución Educativa Guillermo Aguilar from Yolombó, Institución Educativa Santa Rosa de Lima from Giraldo, Institución Educativa La Esmeralda from El Bagre, Institución Educativa Colombia from Carepa, Institución Educativa Cecilia Duque de Duque from Abejorral, and Institución Educativa Gabriela Mistral de Copacabana. So thank you very much for your participation. It's a pleasure to be with you. And remember to study English to practice, and see you on the next session. Bye bye.